mercado municipal, al centro de nuestra ciudad, y hoy vamos a comprar pescado. Bueno, en este puesto de Pedro, pescado y marisco. Yo no sé si ahora es la temporada buena y idónea para el marisco, pero él lo sabe. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Es momento de marisco o hay que esperar un poquito? Marisco no hay mucho porque la mayor parte del marisco que entra es de la flota de Huelva. Ajá. Y la flota de Huelva, paro biológico. ¿Hasta cuándo? Primero de noviembre empiezan ya a pescar. Vale. Pues Marbella y gamba y cigala, pero no hay la cantidad que necesita. Claro. Y sobre todo, Pedro, porque se acercan las navidades. No, pero lo más normal en este mes que viene, mediados de mes, antes que llegue la navidad, es comprar un marisco bueno y ponerlo bien y congelarlo. ¿Por qué? Porque después o no lo encuentra o vale más caro, es normal. Y el mismo día, todo el mundo quiere lo mismo. Claro. Pedro, ¿vuestros clientes lo tienen claro cuando llega el marisco, poder comprarlo a buen precio, congelarlo para cuando llegue? Porque, Pedro, da la sensación que cuando pone uno el marisco descongelado parece que tiene peor calidad. Si se congela bien, se mantiene todas las propiedades, ¿no? En el congelado, lo que congeles va a sacar. Si congelas malo, es malo. Va a sacar malo. Entonces, lo que hay que comprar es cosas buenas y confianza con el cliente, porque aquí yo trabajo con las mujeres, con la gente del pueblo. Sí. Yo no trabajo con restaurantes, nada. Entonces, yo a mis clientes les digo, mira, llévate esto que es bueno. Y eso, claro. Yo llevo más de 30 años aquí y ellos vienen aquí siempre. Y da todas las garantías, por eso vuelven y repiten. No, son clientes y amigos todos. Claro. Ahora, a partir de noviembre, ¿cuál es el marisco que más piden vuestros clientes? Marisco piden de todo general, pero para todos los bolsillos. Es que el marisco más que nada es para el tema de las navidades, cuatro cigalas, que si cuatro. Sí. Pero claro, la cigala buena es la subasta. Si normalmente vale 30, pues llega Navidad, se ponen 40, se pone 50. Claro. Si entra 10 cajas y demandan 30, la subasta sube. Que ahora, los primeros días del paro biológico también, los barcos cogen más cantidad y entonces los precios bajan. Bajan un poquito, ¿no? ¿Cómo está ahora el precio del pescado? Porque la lonja, ¿de qué lonja traes tú el pescado, Pedro? No, yo voy cuando hace falta, vamos a la que haga falta. Sí. Pero normalmente lo estamos yendo a Mercamálaga. Por ejemplo, esto que tenemos, habíamos hecho un pequeño repaso. Porque de este. Porque se concentra pescado de todas partes. Ajá. ¿Esto es? Estas son gallinetas. Gallinetas, está a buen precio, 14 euros, ¿cómo sí, lo ves? ¿No? Otras veces está, cuando hay pocas, está a 20, a incluso 20. Más. Vale, o sea que es buen momento. Sí, el pez de San Pedro a 12, que también verano no se ve siquiera. Se pone, pues claro, cuando los restaurantes están todos abiertos y hay mucho tiro, ellos lo pagan más caro que nadie. Claro, con lo cual sube un poquito. No podemos competir con los precios. Ajá. Los salmonetes, por ejemplo, ahora se están vendiendo 8 euros a 10 euros. En verano estamos hablando de 20. Madre mía, o sea que es porque bueno ahora. Hay mucha demanda para la fritura y hay pescado. Y ya pues la rosada que vendemos mucho, que es congelada, pero. Voy a preguntarle a esta señora que está haciendo su compra. Buenos días, señora. ¿Es usted clienta de Pedro? De toda la vida. De toda la vida. ¿Por qué compran este puesto? Mira, porque me da garantía y no me engaña. Sí. Esto está muy bien, porque muchas veces uno le pueden engañar una vez, pero te engañan una. Sí, no. Yo suelo conocer este caso. Conoce bien y él me conoce a mí. Y sabe lo que le gusta y lo que quiere. ¿Qué lleva hoy? ¿Qué lleva hoy para cocinar? Pues mira, llevo rosada. ¿Rosada? Llevo los pez de San Pedro. Pez de San Pedro. Y a mí me da. ¿Cómo se llama usted, señora? Reyes. A mí me da un poco pereza cocinar pescado en casa. ¿Usted cómo lo hace para que no huela demasiado? ¿Al horno? Generalmente al horno no huele. Y además, si te pone unas hojas de laurel dentro. Ah, sí. No huele tanto. ¿Para cuántos cocina usted? Pues generalmente somos mi marido y yo. Muy bien. Los fines de semana tengo a mis nietos. Ay, que se suman. Exacto, son siete. ¿Siete nietos? No, madre mía. Siete para comer. Son siete para comer. ¿Filetito? Es que para comer siete en casa fin de semana, eso es que usted cocina muy bien, Reyes. Si no, me gusta la cocina. ¿Le gusta la cocina? Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. Reyes es una de las clientas, como ella muy bien dice, es fija, Pedro tiene muy claro y sabe muy bien lo que ella quiere, ¿no? Que estos son, ¿cuántos años, Pedro, llevas con el puesto? Pues para 37, 38 ya. Aquí en el mercado antiguo, arriba y en este. ¿De dónde te viene a ti esto de ser pescadero? No, yo soy reciclado, yo antes era electricista. No me diga. Cuando me casé con mi mujer, pues mi suegro tenía pescadería, sí, de siempre, son pescadores, y yo pues empecé con él aquí. Claro. De joven, y ya pues
se jubiló y yo seguí. O sea que fue casarse con María y hacerse pescadero. Sí, lo sí. que se la amó María. ¿Has visto lo que hace la nada, María? Nada. 45, hay que trabajar lo que 50, sea. Claro que 60. Sí. Bueno, pero son muchos años. Eso significa que el negocio va no, bien. Sí. Sé que hay épocas también. No, hay racha. Hay racha buena, racha que está más mala. Claro. Pero aquí yo siempre trabajo con mujeres, con gente del pueblo. La gente de a pie. Y clientes que vienen ocasionalmente en verano, un mes, dos meses. Sí. De gente del norte, de todas partes, son clientes. Y como muy bien decía su clienta Reyes, el cliente sabe perfectamente lo que quiere y no se le puede engañar en calidad. No, no, yo me puedo equivocar, como cualquiera, engañar no. Hay veces que tú piensas una cosa, vas a tener mejor sabor, y hay veces que no. Pero de un pescado, una cosa que está mala, va a la basura. Claro. O directamente no lo traigo, y si lo tengo, y no, eso va a la basura, eso no. Bueno, pues entregándole la compra a Reyes, que gracias. Usted lo cocine Adiós. Bien, señora. Gracias, Reyes. Ahora te voy a preguntar, María, sí, porque sí. él es el experto, pero por lo que veo, tú también eres de tu familia, ¿no? Tu padre sí, de toda la vida, era, mi padre, era sí, pescadero. Sí. ¿Cómo ha cambiado el negocio? ¿De cuando lo tenía tu padre ahora? Pues ha cambiado mucho en el sentido que antes las mujeres no trabajaban, entonces iban todos los días a la compra. Hoy la ama de casa trabaja. Claro. Entonces los fines de semana, los sábados, tenemos más juventud. Ahora vienen más personas mayores, uh-huh. personas que no trabajan. Claro. Entonces, ha quitado mucho el que la ama de casa trabaje. ¿Y los horarios? ¿Vosotros qué horario tenéis? ¿A qué hora abrís, empezáis ya con el puesto? A las ocho y media, nueve. Ya estamos aquí para abrir sobre las 9:45, 8:30, vamos. El pescado cerra un poquito antes porque se vende rápido, ¿no? Sí. Ahora se cierra a 2:30. Sí, ¿Y el día fuerte para vosotros? Porque estáis de lunes a sábado. Sí, pero mira, no hay día fuerte. Cualquier día ayer fue muy bueno, el martes fue muy bueno, sí. Lo mismo es un poquito más flojo, y el viernes es bueno y los sábados también claro, suele. Depende un poco, ¿no? Pero antes los sábados eran los días más fuertes, sin embargo ahora es un día normalito. Claro. Sí, no está. ¿Qué tendría que cambiar en el mercado para que viniera más gente? Pues porque mira, este mercado está muy bien de calidad, está muy bien de precio. Yo lo que le veo es que este mercado no tiene entrada. No tiene entrada ni para el que viene de afuera. No está bien señalizado. Se asoma a la calle que sube de Ricardo Soriano hacia arriba y llega y no ve el mercado. Ve unos bares abajo y una cosa cerrada arriba. Sí, arriba pone mercado municipal, pero no está señalizado. No, yo eso como. Pondría mucho dinero de acristalar aquella zona de afuera, sí. El ascensor, que es un hueco ahí que entran los extranjeros, gente de afuera, y dice, ¿aquí dónde voy? No. Claro. Meter un ascensor acristalado, algo que vea que ahí hay un movimiento. Pues la gente llega hasta aquella zona y de ahí se vuelve otra vez para el centro. Claro, o sea que es verdad, que en diferentes puestos lo han dicho, que estuviera mejor señalizado, más claro para que fuera directamente. No, que el que llegue ahí a la calle que te sube de la huerta chica esa, que vea y diga, mira lo que hay arriba, está. Y vea un ascensor, una cosa cristalada que sube, baja, entonces la gente entraría. Pero la entrada, digamos, oficial es esta. Esta da para un parque de niños y para un bloque que ahí no va nada, no es calle ni de paso. Es un poco más. Bueno, pues que se señalice un poquito mejor el mercado. Oye, poco a poco se arreglará todo. ¿Aceptáis, Pedro? ¿También tenéis teléfono para pedidos? Sí, hacemos algunos clientes, le llamamos a su casa, nos llama, tenemos esto y se lo hace. El casco urbano se lo acercamos. Pero qué moderno se está. Ya vimos, veo con el WhatsApp. Maquinita, todo. Ah, también con tarjeta de crédito. Es verdad. Que no todos los puestos tienen tarjeta de crédito. Muchos clientes vienen. No piensa de comprar y ve cosas que le gusta y dice, mira que me pago con mi tarjeta. Es verdad, yo que soy una que me tengo un horario también bastante amplio, sí. Muchas veces si llamas por teléfono, oye, ¿tienes un poquito de merluza? Guárdamela y me acerco sí, y vas con la tarjeta de crédito, corre que te corre. Y además cuando viene la gente le preparamos el pescado, se lo limpiamos. Que antes, antiguamente cuando yo empecé con mi cerro, el pescado se limpiaba muy poco. Sí, ahora y ahora se limpia el boquero, se filetea, y antes era prácticamente pesado y a la bolsa. Y ahora ya lo queremos todo. No, porque las mujeres no tienen el tiempo de antes, entonces hay que ayudarle. Para que vuelva. Claro que sí. Dárselo todo ya medio frito. Fácil y limpito. Eso. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias. A ustedes. Que vengan al mercado municipal, que tenemos de verdad una calidad estupenda. No, sí. Y que podemos es competir. Es lo único que las grandes superficies no pueden con nosotros, en el pescado, porque nosotros vamos, yo voy diario a Málaga. A Mercado Málaga, allí se concentra todo el pescado de la costa, de otros puertos. Y yo me levanto a las 4 de la mañana y voy a comprar pescado y lo traigo yo. No, es una gran superficie que con una nevera la llenan de salmones y tienen salmones para 3 semanas. Y esto, tú vas a una gran superficie y siempre hay pescado, sea domingo, lunes, martes, miércoles. Eso es por algo. Y aquí entonces, es a diario. Esto es diario. Y muchos pescados que están
engañando porque te venden calamares descongelados que vienen de la India, vienen de Pakistán. ¿Y esto es fresco, fresco? No, la rosada es congelada siempre. Esta sí es congelada. Siempre. Pero porque no, viene del barco congelada. Es congelada en Artama, porque esto no lo hay en Europa. Eso es. Ahora, hay pescados que son del día, pescados que son, por ejemplo, que estas pijotas que vienen de Portugal, porque no hay de los nuestros, no hay ahora. El pez de San Pedro, en fin, siempre hay pescado de todas partes. Bueno, pues con esta garantía, Pedro, yo voy a volver seguro. Sí. Porque tenemos aquí otra clienta que está comprando para hoy, ¿no? Compra para hoy. Voy a preguntarle. Buenos días, ¿cómo se llama usted? María. María, ¿qué compra hoy? Pues mira, gambitas y mejillones. Qué bueno, ¿esto para hacer qué? ¿Un poquito de arroz? Sí, para un arroz y los mejillones cocidos. Ah, mira, qué bueno. Mejillones, ¿esto cómo los hago yo? Un poquito de agua, hojita de laurel. Y ya está. Y ya está. Es más bueno que nada. De fuego vivo. Muy bien. María, muchas gracias. Pues ya lo saben, con esta recomendación de los clientes de Pedro, más de 30 años, y con este puesto estupendo, de verdad, tiene una pinta maravillosa.